En este vídeo te traemos un nuevo airdrop muy sencillo de reclamar, el cual nos ha parecido realmente súper interesante. Se trata de Step Up, es básicamente la competencia de Stepn, una plataforma Move to Earn, la cual nos permite generar beneficios únicamente por andar. Al igual que las aplicaciones que nos van indicando los pasos, kilómetros, etcétera, que vamos realizando, es exactamente igual, pero en este caso vamos ganando criptomonedas. El proyecto ya tiene una de sus dos criptomonedas listada, la podemos encontrar en CoinMarketCap, tiene un precio actual de 0.37 céntimos de dólar y podemos obtenerla en distintos exchanges. Nosotros recomendamos Gate.io, llevamos bastante tiempo utilizándolo y es un exchange muy bueno para encontrar gemas y también proyectos novedosos con bastante futuro. Te dejaré un vídeo review por aquí arriba. La segunda criptomoneda que va a lanzar este proyecto de momento no ha salido al mercado y es la que podemos conseguir totalmente gratis a través de el airdrop. Para poder participar, abajo en la descripción del vídeo tendrás un enlace el cual te llevará a esta página y debes introducir tu dirección de correo electrónico. A continuación le das a Down, te llegará un código a tu correo electrónico, debes copiarlo y pegarlo en estos encuadres y automáticamente ya tendrás 10 tokens FAT. Además podemos ganar 5 tokens extra por día y también 3 por cada usuario, cada referido que consigamos con nuestro enlace. Si quieres ganar referidos para aumentar tu posición de tokens, puedes compartir este vídeo con tu enlace de afiliación y de esta forma beneficiar a toda la comunidad. Pero para conseguir los 5 extra cada día, de momento tenemos 5 días y 11 horas hasta que finalice este airdrop, debemos añadir nuestra billetera. Para ello pulsamos directamente en Add Wallet y en esta opción debemos pegar cuál es nuestra billetera. En este caso la vamos a copiar directamente de MetaMask, estoy conectado a la Binance Smart Chain, pero no hay ningún tipo de problema porque directamente me va a conectar a la red de Avalanche. Ya tenemos la wallet añadida, nos ha sumado directamente 5 tokens más, pero para poder agregar directamente la billetera tenemos que ir a esta página que te dejaré también abajo en la descripción del vídeo. Únicamente seleccionamos MetaMask, le decimos la cuenta que queremos, ok, le decimos conectar y ahora sí nos da toda la información acerca de la red de Avalanche. Aquí la tenemos disponible, le damos a aprobar, cambiar de red y ahora sí estamos conectados directamente a la propia red. Tenemos también la opción de aprobar. Para aprobar esta billetera deberíamos tener un poco de AVAX dentro de nuestra billetera para poder pagar esta transacción. Y si analizamos a grandes rasgos la página web oficial, podemos ver que este proyecto realmente merece muchísimo la pena, especialmente porque le hace la competencia directa a Stepn, creo que es sana en este caso, ya que por ejemplo en Stepn la barrera de entrada que tenemos la gran mayoría de usuarios es que necesitamos uno de estos NFTs, una de estas zapatillas, las cuales cuestan un mínimo de 10 tokens Solana. Esos 10 tokens, incluso con el bajón que ha tenido el mercado, estamos hablando de unos 800 dólares aproximadamente. En este caso todavía no tenemos información exacta de cómo va a ser la participación, pero estamos convencidos de que son conscientes de este problema y seguramente querrán abarcar todo el público que no está abarcando la plataforma Stepn. En cualquier caso, analizando a grandes rasgos la página web, podemos encontrar mucha más información al respecto. La verdad es que los diseños son espectaculares y personalmente me recuerdan muchísimo a un proyecto que tiene un buen amigo mío que se llama Linux. Este proyecto salió mucho antes que Stepn y mucho antes que este tipo de plataformas. Mi colega diseñó y creó esta dApp, la cual está dentro de la red de Matic o la red de Polygon, y hizo esta colección con una intención más avanzada de realizar un juego y demás, y la verdad es que los dos nos quedamos flipando cuando vimos que salía la aplicación de Stepn y ahora recientemente también está de Step Up, que básicamente están copiándose incluso los nombres. La cuestión aquí es que los diseños de mi colega, el concepto de lo que estaba haciendo era bastante novedoso, no había nadie que lo estuviera haciendo y justo pocos meses después apareció justamente la aplicación de Stepn. No quiero decir que la hayan copiado ni muchísimo menos, pero sí que es cierto y demostrable que la aplicación de Linux estaba mucho antes que Stepn o cualquier otra que estuviera minteando zapatos de
este estilo. Lo puedes comprobar, te dejaré el enlace abajo para que le des un vistazo, y si quieres obtener alguno de sus NFTs, lo tienes todo abajo, tiene su OpenSea y demás. Te dejaré este enlace en el cual tienes todas y cada una de las redes sociales de Linex, la colección de mi colega. Incluso tienes también su Discord, en el cual tienen una comunidad que van ayudándose unos a otros a crear colecciones de NFTs. El carácter de esta colección era más bien educativo. No quiero hacer un vídeo demasiado extenso, te hemos dado toda la información para que puedas llevarte estos tokens totalmente gratis, pero puedes seguir leyendo y profundizando acerca de este proyecto. Nosotros hemos hecho los deberes, hemos visto que tienen un equipo directivo real detrás de este proyecto, que tiene fundamentales que merecen bastante la pena, especialmente porque hay demanda de este tipo de aplicaciones. No hay demasiadas, como hemos dicho, está Stepen y también está saliendo esta, que es la competencia directa, lo cual puede dar muchas oportunidades a todo el mercado que tiene básicamente las puertas cerradas por el tema de la barrera de entrada y demás, la aplicación de Stepen. Por lo tanto, te animo a que le des un vistazo. De momento la aplicación no la tenemos disponible, está todo en fase beta, pero no tardará mucho en salir esta aplicación y es muy probable que realicemos un review más completo acerca de esta aplicación. Si te gustaría verlo, ya sabes, déjate un buen like, suscríbete y activa la campana de notificaciones, y también déjame en los comentarios cualquier tipo de sugerencia o cualquier tipo de duda que te pueda surgir. Recuerda que también estamos en Telegram para responder a cualquier tipo de duda o sugerencia a tiempo real, tanto yo personalmente como los administradores del canal de Telegram. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, te suscribas y actives la campana de notificaciones. Y si te gustaría que hiciéramos el review completo acerca de esta aplicación, házmelo saber también abajo en la caja de comentarios. Si vemos que hay mucha gente que pide que realicemos esta review, la realizaremos para la comunidad. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.